Hola amigos de YouTube, chicos, que tenemos aquí a Mar, tío. Mar, ¿qué nos cuentas, tete? Bueno, pues nada, que hacía tiempo que nos veíamos, ¿eh? Hacía tiempo y bueno, para ver la evolución y a ver cómo va la cosa y ya estoy aquí. Para ¿y qué tal? Ahora, bien. ¿Cuánto tiempo lleva de la segunda? De la segunda operación, un año. Un año, 12 meses. Y de la primera, un año. Y hice un retoque de 2 meses a los 7 meses. O sea, que tengo 3 retoques. Bueno, 2 retoques y la ejercicio. Operación. A los 7 meses te dieron un retoque. Sí. Acabaste evolución a los 12 meses y luego... A los 12 meses te hiciste otro retoque. Sí, otro retoque. Total, que lleva un injerto de retoque. Exacto. Te lo hiciste en Barcelona, ¿no? En Barcelona. Barcelona, ¿y qué tal? Pues muy bien. Hacemos todo, ¿no? Lo que hay que seguir y, bueno, bien, muy bien. ¿Tú te operas donde se operó el José María y sí. El Turro? ¿Cómo se llama la empresa? Air Forever, no Air me acordaba. Forever. También, no me acordaba. Y bien, ¿no? ¿Contento? Sí, muy contento. La verdad que sí. A ver, yo tengo el pelo muy finito y no sí. Es lo mismo que Lluís y que José María. Ya. Pero bueno, bastante bien. ¿Estás contento? Sí, sí, sí. ¿Y en plan medicación, toma vitamina, medicación, PRP, alguna cosa que vaya? Medicación, finesteride y sí. Luego aminoxidil. ¿Minoxidil tópico o oral? Oral. Oral. Llevo poco, llevo 2 meses. Bueno. Y no sé, yo te quería hacer una pregunta. Pregunta. Eso de principio no hace, ¿no? El efecto tienes que tomarte durante un tiempo, ¿no? A ver, cualquier coja el grueso. Cualquier medicación mínimo para empezar a ver resultados se habla de sí. Siempre 3 meses. Sí. De 3 para 4 meses vale, cuando pues, empieza a ver los resultados. Vale. La medicación milagrosa de ponértela ahora y ya tener unos pelos. Ya. Sí. Igual que cuando lo dejas, pues tiene un cierto también de decadencia que luego a los 2 o 3 meses empieza también a caerse. No sí. A caerse, sino a ponerse más fino. A dejar más fino. Sí. Bueno, noto un poquito, ¿no? Un poquito más de grosor, pero sí, eso el finasteride claro. También me lo dio un poco. Las dos cosas. ¿Ah, que sí? Las dos cosas pues te sí, uno sí, es un vasodilatador sí. Y otro hará que engorde sí. El folículo. Sí. Y aclararte bien el folículo. Entonces, vale. Con el finas sí. Y con el mino, toral vas a full. No sí, necesitas sí, mucho sí, más. Sí, 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 si te quieres tomar alguna vitamina, un buen champú para tener sí. El cuero, no necesitas mucho más. No, pero yo creo que con lo que me ha dicho el doctor, yo creo ya. Que voy bien. Y sí. Estuve hace 2 años, me hice una operación de 2.700. Uh-huh. A los 7 meses me hice 200 más. 2.900. Y luego al año 500. Y tengo 3.400. 3.400. Y sí, bueno, ¿estás contento? Bien, ¿no? Sí, bien. A ver, yo tenía la cogorota, tenía aquí las entradas. Y eso, pues bueno, me lo ha cubierto. No tengo un pelo muy grueso y bueno, pues lo que tengo sí, cada uno tiene lo que tiene, tiene lo que tiene. Exacto. Y yo me veo bien, la verdad. No es lo mismo que antes. Ahora ya no me aterrizan los helicópteros y ya está. Muy, muy contento. Aparte, bueno, también lo que digo que quiero hablar contigo. Así que sí. También, cuando más largo te deja el pelo, siempre cubre un poco más. Sí, sí. Cuanto más cortito... Yo me noto cómodo con el pelo corto. Sí, no eso va a gusto, Va a gusto, como que no quiere ir rapado. Eso va a gusto. Sí, sí, sí. Pues bueno, pues eso es un poco. Bueno, es la evolución ahora, que yo tengo. Chicos, pondremos ahora una fotito de antes para que veáis cómo estaba. Sí, porque claro, de acuerdo. Ahora se lo veía ahora ya después de operaciones, hay que verlo como estaba antes y el cambio. Sí, de acuerdo, sí. ¿Estás contento? Ya te pasaré una foto. A la gente. Animo a la gente, si se lo quiere hacer, que no tenga miedo y que es una experiencia de un día y que pasa rápido. Y que cuando tienes la evolución y todo, pues... A ver, te quedas contento con lo que sí. Tienes, con lo que no tenías y lo que siempre, tienes. Siempre va a mejorar uno, siempre mejora uno. Y el verse bien, si uno se ve bien, es que no tiene precio, porque sí, estar sí, toda sí, la vida es marcado viéndose al espejo, a ver, los cuatro pelos... No tiene que ser un trauma, esto. Ya, pero hay mucha gente que tiene trauma, Yo no tengo trauma, lo que pasa es que José María y yo pues lo miramos así para ver, bueno, pues vamos a hacerlo. Y es una cosa que es una aventura, o sea, es una cosa que y después va... Te lo vas a hacer y ya está, pero no que no te lo cojas como un trauma porque no tiene que ser un trauma. Y si no te quieres operar, no te operes. Pero bueno, es una cosa que luego con el resultado, pues trauma, no está satisfecho. A ver, trauma no se puede llamar trauma. No, es una manera de pero, decirlo. Pero no sé cómo te diría yo, un poquito aquello de verte con la cara de culo. Sí, no, con la cara de culo todo el día al espejo. Y recuperas juventud, quieras o no, la cara te cambia. Yo, por ejemplo, tenía el flequillito y me ponía el pelo para abajo, me ponía el casco, ahora me echaba la cara, me echaba aquí. Venía la aventurera al aire, se iba para arriba, parecía un... Yo no tenía problema porque me rapaba y, ya. Y no yo pasaba no, yo nada. Siempre he intentado... Y José María tampoco, y Lluís pues tampoco, pero es que nos conocemos y bueno, por confianza y por eso, pues uno con el otro nos arrastramos y bueno, pues ahí estamos, con la historia. Y muy bien, la verdad. Pues nada, chicos, nos despedimos y ahora pondré una foto de veis cómo estaba antes y nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Y veréis la evolución, claro que sí. Pues nada, ¡hala! ¡Chao! Que vaya bien.